Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada, no miró ningún espejo. Pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de Tierra de Sueños, el programa de RCN Radio que busca llegar al campo colombiano. Hoy musicalmente nos va a acompañar esta cantante bebé, cantante española, con esta canción Ella, que busca precisamente el respeto y la libertad de las mujeres. El tema de hoy es bien sugestivo. Vamos a hablar del cacao, la chocolatería como un puente para cerrar las brechas de género en el campo. El cacao se ha convertido en una alternativa de desarrollo en regiones incluso antes afectadas por el conflicto armado, para unir a las familias cacaoteras e impulsar el desarrollo de la región, empoderando a las mujeres rurales. El color de cacao que nace de una mujer es el tema que proponemos para ustedes a continuación con nuestros invitados especiales. Les recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sean todos bienvenidos. Sin mirar lo alto que queda del suelo. Abonando terreno. Bueno, saludamos entonces de inmediato a Ana Margarita Villegas Echeverry. Ella es gerente de Color Cacao. Ana Margarita, muy buenos días y bienvenida a Tierra de Sueños. Buenos días, Janet. Muchas gracias. Hoy estamos hablando de este importante tema, el cacao, como un mecanismo efectivo para cerrar esas brechas de género. ¿Cuál es la importancia en el sector de ustedes, en la participación de las mujeres en la industria del cacao? Bueno, Color Cacao es una empresa que nace de una mujer. Pues yo soy cocinera, apasionada por el tema del cacao, y que en realidad hemos tratado de pasarle este conocimiento a muchas más mujeres. Todas nuestras niñas, nuestras chocolateras son mujeres. Esto se debe no a una discriminación de género, sino a la delicadeza de los procesos que manejamos, puesto que todos nuestros productos son chocolates artesanales. Entonces, hemos tenido una respuesta muy positiva. La mayoría son madres cabezas de familia, pero que han aprendido el oficio de hacer chocolateras con nosotros y que hoy en día son un gran apoyo para nosotros como compañía. Asimismo, en las regiones contamos con cacaoteras que nos proveen los cacaos. Ellos pertenecen a diferentes asociaciones y cada vez vemos que con más fuerza se imponen dentro de estas asociaciones y son muy juiciosas en los procesos de post cosecha, en todo lo que es fermentación y secado. ¿Cuál ha sido o cuáles son los retos que usted se impuso como mujer al asumir esta actividad? Bueno, los retos como mujer es que las mamás somos multifuncionales. Tenemos que estar a la altura de los hombres, tenemos que producir, tenemos que idearnos muchas cosas y a la vez estar presentes en los hogares y yo creo que esos son los retos que todas afrontamos, pero este es un oficio que se hace con mucho amor, en donde todos ponemos el mayor empeño posible. Entonces yo creo que una mujer finalmente termina transmitiendo mucho amor a todos estos productos. Claro, sobre todo a los mismos hombres, a ellos no hay que excluirlos, ellos están allí. Sí, exacto, los hombres por lo general los vemos más presentes en la parte de cultivos.
¿cierto? Ellos tienen mucho conocimiento, tienen mucha experiencia. Hay muchas mujeres que, como les digo, ya están tomando y relevando a algunos hombres, pero los hombres tradicionalmente han sido los que han avanzado en la parte de cultivos. Estas mujeres a las cuales usted se dirige, como bien lo dijo al principio, Color Cacao nace de una mujer. ¿Cómo han recibido esta experiencia, esta inclusión en esas actividades tan delicadas como es la producción de, una rica chocolatina? Pues la verdad, nosotros hemos intentado con hombres, ¿cierto? Hasta el momento no hemos dado pues con los hombres que manejen con delicadeza este proceso. Estas mujeres se sienten muy orgullosas. Sienten que tienen un oficio, sienten que pueden enseñarle a otras más porque se ha ido replicando a través del tiempo. Entonces es aprender algo de lo que hace más o menos unos 10 años nadie sabía en Colombia, o muy pocos sabían, que es la chocolatería artesanal. Entonces es un oficio que es lindo, que todos los días nos enseña, que es reconocer un producto propio colombiano y poderlo llevar a otras partes del mundo. Eso nos pone muy orgullosos a todos. Chocolatería artesanal, como bien lo dice usted, inclusión total para las mujeres por su delicadeza. Que dice, no hemos podido con hombres porque cada quien es lo suyo, ¿no? Cada quien es su labor. No, ellos sí lo hacen, hay muy buenos chocolateros en el mundo, eso no se va a negar. Nosotros desde Color Cacao le hemos dado más prioridad a las mujeres, la verdad. Claro, claro, para que sean ellas precisamente quienes tengan esta labor. Pues ha sido placentero, doña Ana Margarita Villegas Echeverri, haber hablado hoy con usted, gerente de Color Cacao, hoy este tema que hemos propuesto para nuestros oyentes sobre el cacao y cómo cerrar esas brechas de género y aprovechar su delicadeza, su intuición en la elaboración de esta chocolatería artesanal. Muchísimas gracias y ojalá pues que todos nos deleitemos con el cacao y con el chocolate colombiano. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Recordemos que en este mes de noviembre estamos en esa campaña también, unidos a esa gran campaña para erradicar la violencia de género y sobre todo, esa es la esencia de Tierra de Sueños. Nuestras mujeres rurales también hoy empoderadas a través de diversos programas en el campo colombiano. Para hacer sonar sus pasos, hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Abriendo campo. Muy bien, tenemos otro ejemplo. Ella es Alexa Valencia. Ella es de Tumaco, representante legal de la organización Chocolate Tumaco. Doña Jenny Alexa, muy buenos días. Bienvenida a Tierra de Sueños. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Jenny Alexa Valencia. Soy del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Y soy la representante legal de la Fundación Chocolate Tumaco, mi vida. Gracias. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? Compártanos un poco más sobre su organización. ¿Cuántas mujeres hay allí trabajando? ¿Qué producen? ¿A quiénes le están vendiendo ustedes su producto? Nosotros hace más o menos 6 años que iniciamos con la compra de cacao después de un largo proceso de conversatorios con 7 consejos comunitarios y 2 organizaciones, las cuales hacen parte de la empresa Chocolate Tumaco, la Junta Directiva de Chocolate Tumaco. Mujeres, estamos hablando de más o menos un 15% de mujeres, de las que hacen parte, digamos, directa e indirectamente, porque, las familias, el producto que la empresa recoge a diario, el cacao, pues por núcleo familiar, ¿sí? Entonces vienen las mujeres, vienen los señores, vienen los hijos de los señores a vender el producto, ¿sí? La empresa tiene más o menos más de 4.500 productores, los que hacen parte directamente de los que nos venden el producto a diario, ¿sí? Y entre ellas yo diría que si hablamos general, global, pues diría yo que un 40% seríamos de mujeres. Bueno, ¿y qué les toca hacer ustedes como mujeres allí? ¿Cuál es la labor? Sí, pues las mujeres, digamos, son las que se encargan de partir el producto, las mazorcas, y para sacar el grano de la mazorca, pues es un proceso que digamos, no es que sea tan fácil, pero tampoco difícil, porque sea madrugar desde las 6 de la mañana, irse con el esposo a la finca, hacer ese trabajo. Es como un poquito difícil, pero es posible. ¿Qué obstáculos ha tenido que enfrentar en esta labor como mujer para cerrar esa brecha que hay con los hombres en esta labor? Igual como bien lo dice usted, tan ardua, empezar desde la madrugada a recoger la mazorca, a recoger el grano. Yo diría que es un poco difícil porque, digamos, la
La situación de hoy en día es bien difícil, más que todo en los territorios. A algunas les toca largas horas de camino para llegar a su finca. Entonces todo eso como que es un poquito complicado, pero más sin embargo la gente está convencida que a través de ese producto se pueden lograr, digamos, muchas cosas, ¿sí? ¿Cuál ha sido el principal logro que han alcanzado ustedes con esta organización bajo su liderazgo, doña Alexa, usted que está dirigiendo esta empresa, esta organización Chocolate Tumaco? Pues nuestro principal logro, pues fue un sueño al inicio, pero hoy en día no nos arrepentimos, estamos muy contentos, satisfechos, porque podemos atender a los productores desde por la mañana que ellos llegan, inmediatamente se les cesa su producto, se les paga, ellos salen a hacer su diligencia y pueden inmediatamente irse a su territorio, ¿sí? Claro. Entonces, pues para nosotros es un orgullo podernos haber fortalecido, estar hoy como una de las mejores empresas en cuanto, digamos, al producto, a nuestro producto, que es el chocolate. Estamos tratando más del 60% del cacao que Tumaco saca a través de pasa por nuestra organización, porque pues allí nos venden el producto y uno se da cuenta, bien lo sabe todo el mundo, fue construida desde sus bases con los productores y gracias a los productores, porque la razón de la empresa es de los productores, llegan con su producto y pues uno puede de alguna manera poder cumplir a unas metas. Bueno, tipsitos, secretos para otras mujeres que la están escuchando en este momento, doña Alexa Valencia, y quieren también meterse en ese trabajo de liderazgo de sus propias empresas de cacao o de quizá otros productos. Pues yo pienso que también, o sea, tienen mucho que ver con el ser de la persona. Nosotros somos unas personas muy dadas, somos muy atentas a la gente, estamos muy pendientes de nuestros productores, vamos con ellos, estamos con ellos de la mano, siempre estamos como pendientes. Hay pasos con fulano que no lo hemos visto, inmediatamente buscamos la forma como llegar. O sea, yo soy una persona muy dada con la gente, no tengo problema de entrar a ningún territorio, soy de las que me pongo la bota y voy a donde me toca que ir. Si me toca que ir a la finca de los productores, llego a través de un programa que tenemos ahorita de asistencia técnica, la gente está contenta, ¿sí? Lo que queremos es seguir, digamos, haciendo lo que nos gusta hacer, porque eso es lo que le gusta a Chocolate Tumaco. Chocolate Tumaco quiere ver productores produciendo cacao, porque es de la única forma que, digamos, aumenta un poquito la platica en el bolsillo. Después que el productor le ponga amor a su trabajo, se va a mirar reflejado en la producción, y que sé que tienen puesto el ojo en Tumaco, traten de que las cosas se hagan como tiene que ser, bien hechas, para que así también nuestra gente, realmente la gente, tome conciencia y opte por lo legal. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Alexa Valencia, por haber estado hoy con nosotros, representante legal de la organización Chocolate Tumaco. Un abrazo. Igualmente, que esté muy bien. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el mundo. Al grano, en 60 segundos. En 60 segundos le contamos a nuestros oyentes que el cacao se ha constituido como una alternativa de desarrollo social y económico en las regiones más afectadas por el conflicto armado, la economía ilegal y la pobreza. Frente a esto, se estima que el 28% de las familias cacaoteras carecen de los medios para resolver sus necesidades básicas, una condición que afecta en mayor proporción a las mujeres y a los jóvenes. El acceso limitado a asistencia técnica, a la formación agrícola no pertinente a la generación de valor en las cadenas de abastecimiento, la baja posesión de recursos para la producción, entre otros factores, profundizan las brechas de género e impiden el relevo generacional en esta actividad cacaotera. Las mujeres participan en la cadena de valor del cacao en actividades como el cuidado de semilleros y mantenimiento del cultivo, y son responsables en gran medida de la labor post cosecha, como la fermentación y secado del cacao. Este producto del que estamos hablando hoy, el cacao, se ha convertido para Colombia en uno de los productos con mayor potencial exportador y de desarrollo rural en el país. Me quedo con esta frase: las mujeres del campo estamos contribuyendo a conseguir esa paz tan anhelada en nuestros territorios. Es de doña Jenny Alexa Valencia.
de estas mujeres de Tumaco que a través de esta organización chocolatera están buscando unir a sus familias y sacar, por supuesto, adelante a su región. Angie Cárdenas, nuestra productora general, muchísimas gracias por esos 60 segundos. Como siempre, también a Mauricio Amador. Gracias por estar siempre ahí en la parte técnica y sonora. Agradecemos igual el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Hasta aquí hoy, Tierra de Sueños. Vamos de inmediato con las noticias. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo.